Bienvenidos familia de nuevo, es un honor estar con ustedes el día de hoy. No puedo creer que otra vez sea domingo o si nos estás viendo cualquier otro día de la semana. Es un honor estar con ustedes el día de hoy con el equipo de alabanza. Prepara tu corazón para todo lo que Dios quiera hacer el día de hoy. Te quiere encontrar exactamente donde estás. Es increíble lo que Dios está haciendo en esta temporada a través de la iglesia. Te queremos invitar a ser parte de esta increíble comunidad. Así que sé parte del chat en vivo, suscríbete al canal. Dios quiere ser parte de la historia que quiere hacer en tu vida en esta temporada. No te lo querrás perder. Así que prepárate, ponte de pie, estírate, porque vamos a alabar a todo con el equipo de alabanza. No puedo esperar. Dios te quiere encontrar ahí donde estás. Hoy es el día para que Dios te dé la respuesta a esa promesa que has estado esperando. Lo creemos contigo, lo vamos a hacer. Así que ponte de pie, prepara tu corazón para adorar a nuestro Padre Celestial en este momento. Vamos a adorar juntos. Juntos familia. Gritar a una voz y todo muro
Wow, qué poderoso fue ese tiempo de alabanza. Me encanta alabar con todos ustedes. Así es, gracias Iglesia por alabar con nosotros. Así y es. No estamos terminados todavía. Gracias por estar aquí con nosotros. Así es, bienvenidos. Mi nombre es Whitney y esta es mi amiga increíble Jen. Entonces, gracias por estar aquí. Así es, estamos tan emocionados y también esta semana, el jueves, celebramos algo muy especial, el Día del Niño. Entonces queremos decir, los amamos a cada uno de ustedes. Así cada es. Uno de nuestros niños de Shoreline City son increíbles. Así un abrazo es. Fuerte. Creo que nuestra próxima generación van a cambiar ese mundo. Así ¿verdad? Es, es cierto. Entonces, qué emocionante Así que es. Tenemos una semana, un día para celebrar cada vida, Así ¿verdad? Es, son increíbles. Un sí. abrazo fuerte a cada, sí. cada niño. Y también, ¿verdad? Dessa, ¿sí? Dessa cumplió... Dos años sí. en el Día del Niño. Me encanta. Sí. Ella tiene como doble celebración el jueves sí. porque era su cumple y también el Día del Niño celebramos muchísimo. Oh, me encanta que su cumple es también el Día del sí. Niño, ¿verdad? Sí, es, muchos es lo regalos. Mejor cumple, la mejor fecha. ¿Y qué hicieron? ¿Celebraron? Sí, fuimos a una granja porque a ella le encantan los animales. También preciosa. Comemos pastel, helado, todas sus cosas favoritas. Te amamos, Dessa, y los amamos, niños sí, de Shoreline City. Así es. Y también, ¿por qué fue el Día del Niño? Uh-huh. Jueves pasado, tuvimos la oportunidad de apoyar, así a través es. De tu generosidad, Iglesia, de apoyar un grupo tan especial así de es. Niños en una comunidad muy cerca a nuestra Iglesia, así es. A través de One Way Comunidades. Los amamos One Way. Los amamos One Way. Ustedes son increíbles. Pero así vamos es. A apoyar, tuvimos la oportunidad oportunidad sí. a apoyar un grupo de niños increíbles, con regalos, una comida, cajita sí. feliz, una cajita ¿verdad? Feliz, una sí. cajita feliz. Es para decir que así tú es. Tienes valor, así que es. Dios te ve y te vemos aquí. Amén. Entonces, gracias Iglesia por ser generosos. Sí, gracias por tu y generosidad. Y vamos a continuar porque hay más vidas, más niños, más familias para alcanzar a través de tu generosidad. Y así tenemos es. Dos formas, tenemos ¿verdad? Dos formas aquí en Shoreline City para dar. Uno es a través de nuestro sitio web shorelinecity.church sí. y el otro a través de nuestro app Shoreline City. Sí, entonces muchas gracias Así por es. Tu muchas generosidad. Gracias, Iglesia. Alcanzamos 45 niños es y increíble. Vamos a seguir adelante. Es increíble. ¿Qué más tenemos? Okay, ahora vamos a hablar sobre los grupos de conexión. Amamos nuestros grupos de conexión. Sí. Juan y yo, mi esposo, tuvimos nuestro grupo este jueves pasado y cada jueves y realmente es un tiempo para nosotros sí. disfrutarnos, mm-hmm. estar con familia sí. en comunidad. Entonces, si no tienes un grupo, tienes que es encontrar tiempo uno ahorita. Hoy. No es demasiado tarde Así también. Es. Siempre Así es una es. Buena semana encontrar un grupo de Así conexión. Es. Aunque si has estado parte de la iglesia por años, Así no es. Es demasiado tarde. Tenemos un grupo especialmente Así para es. Ti. Y tenemos todos los grupos en nuestro sitio web también. Sí. También ustedes probablemente ya lo saben que tenemos una nueva oleada aquí mío. En Shoreline City. Una nueva forma de hacer la iglesia, Así ¿verdad? Es increíble. Tres formas. Tres ¿Qué son, Jen? Son Hogar Shoreline City, Hogar Shoreline City, Vecindario Shoreline mm-hmm. City y Campus Shoreline City. Tres formas y vamos a continuar de hablar, Así es. Pero estamos muy emocionados porque ahorita, hoy en día, mm-hmm. Tenemos vecindarios, grupos de personas Así que es. Están reuniendo alrededor de la Así ciudad, es. Aquí en Antigua, otros lugares, un grupo de personas que pueden hacer la iglesia juntos, Así ¿verdad? Es. Ver el servicio, alabar juntos, ¿verdad? Y también, por favor, mm-hmm. en este momento, no es demasiado tarde, tenemos un formulario. Así es. Para ti, y no importa si quieres liderar Así es. O estar es por parte. Cada uno de ustedes. Ahí Así en el es. Chat vamos a poner el formulario. Uh-huh. Llénalo ahorita de una vez. Sí, si quieres ahorita. Ser anfitrión, si no te sientes cómodo con los vecindarios, sí. avísanos. Queremos saber. Este formulario es para cada uno de ustedes. Sí, así es. Entonces está en el chat. Así ahorita es. Tome un minuto. Así Entonces, ¿es todo? Sí, Creo ahorita que es todo. Vamos a decir. Nuestro credo juntos como familia. Soy amada por Dios. No lo puedo ganar, no lo puedo perder. En Cristo soy perdonado y hecho nuevo.
Vivo con pasión y propósito. Soy empoderado por el Espíritu. Para ser iglesia en el mundo y para vivir para la gloria de Dios. Hola familia, ¿cómo están? Espero que ustedes están muy bien. Bienvenido a Shoreline City. Estamos muy emocionados por el día de hoy. Desde cualquier lugar que estés, ¿verdad? Quizás estás en Guatemala, quizás estás en los Estados Unidos, otro país, otra ciudad. Bienvenido. Creo que nuestra familia es una familia global, ¿verdad? Y es algo poderoso e increíble ver todo lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En esta temporada, ¿verdad? Entonces también quizás estás en un vecindario ahorita. Bienvenido a cada uno de nuestros vecindarios. Quizás eres parte de Hogar Shoreline City en este momento con tu familia, en tu hogar, pero bienvenido, ¿verdad? Quiero que sepan que ya pueden invitar a personas a tu casa para hacer la iglesia juntos, ¿verdad? Si estás emocionado de estar con otras personas, invítenles, ¿verdad? Al nivel de confort que tienes, invítenles, porque es algo increíble compartir todo lo que Dios está haciendo aquí con nosotros, con otras personas, ¿verdad? No tienes que esperar hasta que un vecindario llegue a ti, ¿verdad? Ya vienen los vecindarios. Ahorita todavía estamos en una fase de prueba, ¿verdad? Tenemos 5 más o menos, pero en un par de semanas vamos a tener más opciones para cada uno, ¿verdad? Más opciones para ti. Y puedes invitar a las personas a tu casa y llenar el formulario, ¿verdad? Para convertirse a ser un vecindario como oficial, y después les mandaremos recursos y café y diferentes suministros para ayudarles a preparar la mesa. Estamos tan emocionados por nuestras tres formas en que vamos a hacer la iglesia en esta temporada, ¿verdad? La nueva oleada, ¿verdad? Hogar Shoreline City, vecindario Shoreline City y Campus Shoreline City. Los campos van a regresar y estoy muy emocionado por el día en que podemos reunir otra vez en escenario histórico, reunir otra vez juntos con muchas personas. Pero en esta temporada estoy muy emocionado por las tres formas. ¿Ustedes están con nosotros? Vamos pues, vamos a tener un día especial, pero quiero compartir un versículo en Isaías que ha sido un gran ánimo a mí en esta temporada. Entonces, por favor, abre tus Biblias. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Es algo poderoso. Vamos a leerlo juntos. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Qué poderoso, ¿verdad? Cuando cruces las aguas, cuando cruces los ríos, ¿verdad? No te cubrirán sus aguas. El título del mensaje del día de hoy es Mesa para Cuatro. Mesa para Cuatro. Pero ese versículo tiene una palabra. Se llama cuando, ¿verdad? La palabra cuando. A veces esa palabra nos anima, ¿verdad? Pero en ese contexto, pues, dice cuando. Es un poco fuerte. Aquí no estamos diciendo si las cosas se ponen difíciles, sino que cuando las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? No tanto si las cosas se compliquen, no si tienes una decepción, no si llegan las pruebas, ¿verdad? Sino cuando llegan las dificultades, ¿verdad? Cuando. Es un poco pesado, pero cuando camines por el fuego, no te quemarás. Cuando cruces los ríos, ¿verdad? Va a pasar en nuestras vidas. Pero cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Tal vez has sentido como si has estado enfrentando a aguas turbulentas en esta temporada, ¿verdad? Por un poco de tiempo ya, ¿verdad? Desde marzo quizás. Y tal vez sientes como si ya no puedes aguantar. Ha sido fuerte, pero que estás agotado, cansado de luchar contra tanta agua día tras día tras día. Los de ustedes que han nadado en las playas del Pacífico, aquí en Guatemala, como Monterrico, también en El Salvador, también entienden cómo se siente, ¿verdad? Es bien diferente de las playas que yo he conocido en el pasado. Allí, en las aguas de Monterrico, por ejemplo, hay olas que vienen de todas direcciones, ¿verdad? No solo simple, así, ¿verdad? No solo olas así, una ola, después una ola, después una ola. No. Hay olas que vienen de diferentes direcciones. Requiere toda la fuerza que tienes para intentar de mantenerse parado
cuando la corriente te sigue empujando y jalando y empujando y jalando de cada dirección a la misma vez. Mis primeros días aprendiendo cómo surfear aquí en Guatemala, esos fueron algunos días especiales, divertidos, pero días más agotadores de mi vida, ¿verdad? Días difíciles también. El año 2020 ha sido un año lleno de corrientes fuertes, de olas locas, golpeándonos una y otra vez, una y otra vez. Pero estoy tan agradecido que tú y yo hemos recibido una promesa. Cuando las pruebas vienen, permaneceremos de pie. Permaneceremos de pie. El agua no nos cubrirá, no nos vamos a ahogar, ¿verdad? Qué promesa más increíble en la que podemos confiar hoy, ¿verdad? Los ríos no van a cubrirnos, ¿verdad? Juan 16, versículo 33, otro versículo que me encanta en esta temporada, que me animo muchísimo en esta temporada, dice: yo les he dicho esas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido el mundo. Anímense. Yo he vencido al mundo. Anímense. Yo he vencido al mundo, ¿verdad? Les he dicho esas cosas para que en mí hayan paz. En él hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. No dice en este mundo es posible que vas a afrontar aflicciones. No, van a afrontar aflicciones. No es una tal vez, es fijo. Experimentemos lo difícil. Pero no pare de hablar allí. Él sabía que necesitaríamos una promesa, ¿verdad? Anímense, yo he vencido el mundo. Anímense, yo he vencido el mundo. Ten coraje, aférrate a la esperanza y a la paz. Aférrate a la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció el mundo. Es decir, que no importa lo que estamos enfrentando, Dios ya ganó la batalla. Ya ganó la batalla, no hay nada más que necesitamos que saber. Si ya entendemos que Él ya venció el mundo, es todo. Es todo lo que necesitamos saber para continuar en fe, para continuar en amor, para continuar en todo el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos nosotros a continuar a ser una iglesia que continúa en cada circunstancia, en cada situación, ¿verdad? No vamos a parar. Él derrotó la muerte, el infierno y la tumba. Así que nada nos puede vencer. Así que nada nos puede vencer. Uno de mis versículos favoritos en todo el mundo es Romanos 8, versículo 37 a 39. Dice: sin embargo, en todo eso somos más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Wow, es poderoso. ¿Alguna vez has sentido separado del amor que Dios muestra en Cristo Jesús nuestro Señor? Porque quiero que hoy sea el día que lo experimentes, su amor. Quiero que lo conozcas. Quiero que encuentres su amor otra vez, ¿verdad? De nuevo. Quiero que vuelvas a conectar con tu primer amor. Que entiendes que su amor por ti nunca ha cambiado, que siguió por ti durante tu depresión, que ha estado allí durante tu enfermedad, que ha seguido durante COVID, que no te ha abandonado durante 2020, que permanece fiel, que su amor te está aguantando ahorita. Su amor es lo único que sostiene tus pies firmemente plantados en el suelo. El amor perfecto expulsa todo el miedo, ¿verdad? Sea lo que sea que estás enfrentando hoy, no puedes enfrentarlo sin el amor del Padre. No puedes enfrentarlo sin el amor del Padre. Somos más que vencedores, pero solamente debido a Él que nos ama. Somos más que vencedores, pero solamente a través de su amor, debido a Él que nos ama. Debemos dejar de estar sorprendidos por el mundo alrededor de nos, ¿verdad? Por el dolor alrededor de nosotros, por las dificultades que vienen. Permanezcamos firmes en su amor, iglesia, en el amor de Dios, nuestro Salvador. Hebreos, otra
Hebreos, perdón. Hay muchas historias de héroes de la fe, ¿verdad? Ellos nunca recibieron los resultados, las bendiciones de su fe, el premio de su fe, ¿verdad? Pero todavía pararon fuertes, sin duda, aunque probablemente hubo momentos que querían renunciar a la fe. Dieron su todo, pero no han visto recompensa. No han visto recompensa. Había sangre, sudor, lágrimas con cada persona en Hebreos 11, ¿verdad? Pero no han visto el resultado. Han estado peleando la batalla, pero aún no han recibido la corona, ¿verdad? Están quizás nosotros, un ejemplo para nosotros, están corriendo el maratón, ¿verdad? Ya se encuentran por kilómetro 15 quizás y están pensando, he sido tan fiel, he corrido tan duro, mi entrenamiento fue perfecto, ¿verdad? Pero todavía me falta 10 kilómetros más. 10 más, estoy sudando, mis pies se duelen, no lo puedo creer. No he visto ningún premio todavía. La línea final se siente tan lejos, 10 kilómetros más. La recompensa todavía es tan lejos, ¿verdad? Pero esas personas de la fe en Hebreos 11, pues me animen bastante, me ayuden a entender el propósito de la fe, ¿verdad? Me animen a continuar cuando estoy cansado. Me animen a continuar cuando mis pies tienen dolor, ¿verdad? Cuando mis piernas tienen dolor, ¿verdad? Cuando es un poco difícil, cuando tenemos una temporada tan loco como 2020, ¿verdad? Las personas que de fe en Hebreos 11 me animan muchísimo. No importa lo loco que se ponga este mundo, no importa lo que intenten hacerme, ¿verdad? Mis ojos están fijos en Jesús. Voy a poner un pie enfrente del otro y termina la carrera, ¿verdad? Él es el autor y consumidor de mi fe. Ven conmigo al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel 3, versículo. Vamos a empezar con versículo 1. Pero Daniel es una de mis personas favoritas en toda la Biblia. Un hombre lleno de integridad, lleno de vida, lleno de amor por los demás, siempre haciendo la cosa correcta, ¿verdad? Incluso cuando el resto del mundo le mire como si estuviera loco. Loco este hombre. En este libro encontramos al pueblo de Israel en esclavitud. Otra vez fueron capturados, oprimidos por los babilonios. Algo importante saber sobre la cultura de los babilonios es que ellos honraron a muchos dioses. Es decir, era una cultura politeísta, ¿verdad? Cultura politeísta. No sirven al Dios Altísimo, sino que tuvieron una perspectiva diferente. Y ellos intentaron de forzar al pueblo de Israel a adoptar esta misma mentalidad. ¿Suena familiar? Vivimos en un mundo que no es tan amable al convivir con opiniones diferentes, ¿verdad? Un mundo que va a cancelarte si eres demasiado algo, demasiado amable, significa que debes tener un motivo secreto y estar buscando por algo. Demasiado opinado, demasiado rico, demasiado pobre, con piel demasiado oscuro, con piel demasiado clara, ¿verdad? El mundo intenta de poner pensamientos, creencias y juicios sobre nosotros en cada lugar que ponemos nuestros pies, pero somos llamados a ser un puente, una iglesia que será un puente, no para agradar a la gente, sino para agradar a Dios, ¿verdad? Puedes decir lo que quieres, pero yo sé quién respondo a Dios, respondo solamente a Él, a nuestro Dios Altísimo. Somos un puente entre los demás y Dios. Somos un puente entre las personas que sienten tan lejos de Dios y Dios Altísimo, ¿verdad? Necesitamos conectarlos otra vez. Entonces, los babilonios estuvieron buscando por líderes, ¿ok? Jóvenes judíos que podrían criar en este país para ser líderes en diferentes partes del gobierno, aunque ellos eran en cautividad y esclavitud, ¿ok? Entonces vamos conmigo a Daniel 3, versículo 1. Dice así: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaron en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia.
27 metros de alto, ¿ok? Imagínate, ¿ok? Es tan grande. Pero continuamos en versículo 4. Dice, entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello. A ustedes, pueblos, naciones y gente de toda la lengua. ¿Verdad? Quizás su voz es así. Se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampones y otros instrumentos como chin chin, ¿verdad? Instrumentos musicales deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se inclina, ¿verdad? No se inclina ante ella, ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. A un horno en llamas. Aquí encontramos la controversia, ¿verdad? Quien no se incline ante el conejito, ¿verdad? Si has visto VeggieTales. Pues es obvio que tengo una hija de 3 años. El ídolo en VeggieTales es un conejito, ¿verdad? Pero básicamente el rey está diciendo, hágalo o morirás. Hágalo o morirás. Son tus opciones. Eso no está en discusión. Soy el rey, no tú, ¿verdad? Así que cuando empiece la música, tienes una responsabilidad de inclinarse antes en la imagen de oro o morirse. Esta mañana, antes de ustedes, quiero decir que no vamos a ser una iglesia movida por las demandas, ¿verdad?, del mundo. No vamos a ser movidos por lo que dice el mundo. Estamos viviendo nuestras vidas por la causa de Cristo y su cruz. No para el aplauso de hombre, ¿verdad? No para el aplauso, no para agradar a los hombres, ¿verdad? Para agradar a Dios Altísimo. Y vamos a continuar a ser una iglesia así, ¿verdad? Daniel 3:12. Vamos a continuar en la historia, dice, pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. En ese punto de la historia, encontramos con algunos soplones, ¿verdad? Chismosos. Allí están tomando fotos, ¿verdad? Discretamente para subir a Instagram, diciendo a los demás, ¿viste los tres patojos que no se inclinaron ayer cuando la música empezó? ¿Viste? ¿Viste cómo se quedaron de pie? Esos soplones chismosos estuvieron hablando de ellos a sus espaldas. Quizás no conocieron a los jóvenes personalmente o quizás trabajaron al lado de ellos. De cualquier manera, se siente como un cuchillo en la espalda cuando alguien habla de ti a tus espaldas para su propio beneficio personal. Qué doloroso, ¿verdad? Los académicos creen que en este punto de la historia los jóvenes tienen entre 25 y 30 años de edad. Así que son jóvenes, ¿verdad? Realmente son jóvenes. Es fácil pensar que ya tenían mucha experiencia y eran mucho más grandes de edad, pero eran jóvenes. Así que jóvenes aquí escuchando este mensaje, les ruego que dejen de poner excusas sobre por qué no puede ponerse de pie, sobre por qué Dios no puede usarte. Vemos por toda la historia del mundo, toda la Biblia, ¿verdad? Vemos jóvenes, ¿verdad? Haciendo algo poderoso por toda la historia, toda la Biblia, que los jóvenes también pueden afectar cambio en los demás, pueden ponerse de pie, ¿verdad? Y creer en una creencia que es algo poderoso, en un Dios poderoso, que pueden ser usados por Dios. Si el mundo puede reír, pero les pregunto otra vez, ¿para quién vivimos? ¿Para quién vivimos, el aplauso de hombre o la cruz de Cristo? ¿El aplauso de hombre o la cruz de Cristo Jesús? En Daniel 2 vemos que los jóvenes estaban recibiendo recompensa por su buen trabajo, ¿verdad? Ellos eran unos cracks, en serio. Estaban comiendo en la mesa del rey, recibiendo autoridad, tenían trabajos importantes. Todas las cosas que muestran una vida bendecida, ¿verdad? Una vida increíble. Así que había mucho para perder.
pero siempre llega un momento de la verdad en cada uno de nuestras vidas, ¿verdad? Llega un momento de la verdad. Voy a inclinarme a la cultura o voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Voy a inclinarme a la cultura. ¿Qué significa este? Inclinarme a los voces alrededor, ¿no? ¿Verdad? Diciendo que esa es la manera en que necesitas vivir, ¿verdad? O voy a inclinarnos al Dios Altísimo, ¿verdad? Solamente a Él, a un Dios, el Dios que está en su trono todavía. Así que allí se encuentran parados escuchando la música, y todo el mundo alrededor de ellos se inclina. Ellos deciden no inclinarse. Imagínalo, en un mar de gente son las únicas tres personas que decidieron quedarse parados. Miles de personas inclinándose, personas tras personas con su cabeza tocando el suelo, y tres jóvenes que se encuentran en un lugar donde no quieren estar, deciden quedarse parado, deciden mantenerse firme, deciden que la amanece del fuego no vale más que su integridad y su relación con Dios, deciden no inclinarse, ¿verdad? Me pregunto si estuvieron parados juntos con sus brazos entrelazados quizás, y me pregunto también, ¿vamos a ser igual como ellos? Disponibles, quedarse de pie, incluso cuando el mundo quiere odiar, vamos a quedarnos parados. Si este mundo nos está forzando a elegir entre esta persona y aquella, ¿verdad? Entre este hijo de Dios y aquella hija de Dios. Entre esta parte de la creación de Dios y aquel parte de la creación de Dios. Entre esta obra y aquella, ¿verdad? Entre esta raza y esta raza. Entre este idioma, entre los pobres y los ricos, ¿verdad? Yo ya he tomado mi decisión, estoy con Cristo. Porque Él ama a los dos. Él ama a todos con todo su corazón. Y por supuesto vemos cambios y reformas necesarios en todo el mundo, ¿verdad? El corazón de Dios es ver justicia y paz en la tierra, pero mientras somos parte del cambio, somos un puente, ¿verdad? Parte del cambio lo podemos hacer con amor verdadero, lo podemos hacer con honor, lo podemos hacer con respeto y con alto carácter, ¿verdad? Lo podemos hacer con un corazón para servir a todos. Cuando el mundo dice que debe ser una u otra, que tenemos que elegir entre los dos, necesitamos saber que podemos elegir ambos. Podemos elegir ambos, ¿verdad? Porque los dos son hijos de Dios, hijas de Dios. Estoy parado con Jesús, no me voy a inclinar. El mundo no puede tener mi carácter, mi integridad, mi voz. Todo lo que soy pertenece a Cristo Jesús, ¿verdad? Mi esperanza no se encuentra en la política, ni en mi estado civil, ni en si las fronteras están abiertas o cerradas, ¿verdad? Mi esperanza tampoco se encuentra en mi salud. En esta temporada hay mucho miedo alrededor de la salud, ¿verdad? Mucho miedo. Pero mi esperanza tampoco se encuentra en mi salud. Mi esperanza se encuentra únicamente en Él. En Él todavía tengo mucho por crecer, mucho más para rendir antes de Él. Pero eso sí, yo sé, no me voy a inclinar. Y no seremos una iglesia que se inclina. No seremos una iglesia que se inclina, ¿verdad? Están con nosotros, vamos. Entonces, ¿cómo sigue la historia del rey? Pues, está enojado, tan enojado. Si esos jóvenes no se inclinan, habrá más personas que van a tener el coraje a hacer igual. Nos hace recordar de que cuando defiendes lo que crees, tiene el poder de encender cambio en los demás que te rodean. El rey les dice, mira pues, les voy a dar otra oportunidad a inclinarse. Quizás olvidado, ¿verdad? Pero la respuesta de ellos en versículo 16 es algo poderoso. Realmente me encanta, sus palabras honran al rey sin dejar de tener confianza. Ellos honran sin dejar de ser firmes en sus convicciones. Vamos a versículo 16 a 18. Por su respuesta dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendemos ante su majestad. Su majestad, ¿verdad? Honor. Si se nos arroja el horno en llamas,
El Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Le llama su majestad más que una vez. Qué honor por este rey, ¿verdad? Pero al mismo tiempo le dice, ¿quién es su máxima autoridad? Y no es el rey. Le dice, yo sirvo a alguien más grande que tú, más poderoso que tú, y él es el único ante él que me inclinaré. Y después le dice que no tienen que defenderse ante él, ¿verdad? No tienen que defenderse ante él. Les quiero asegurar hoy, cuando estás viviendo por el reino del cielo, no hay ninguna necesidad de defenderte a ti mismo. Tu obediencia al Salvador, tu obediencia al llamado que Dios tiene para tu vida. La realidad es que hay gente que no siempre van a entenderte. No. No siempre van a entender ni aceptar tus decisiones, pero tú no estás viviendo por ellos, ¿verdad? No necesites defenderte a ellos, ¿verdad? Isaías 53, uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia, dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero, fue llevado a matadero. Ese versículo es sobre Jesús, ¿verdad? Una profecía sobre Jesús, y Jesús fue el ejemplo perfecto para nosotros que no es necesario defender nuestra postura, nuestro llamado a los demás. Cuando sabemos y entendemos el impacto de nuestro sí, de nuestro llamado, el impacto de nuestro llamado solamente lo defendemos al Dios del cielo, y Él ya está agradado contigo, Él ya está orgulloso de ti. Así que dice, Dios me va a respaldar. Y Él es capaz de rescatarnos. Pero después dice algunas de las palabras más poderosas en toda la Biblia. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así. Pero aún si Dios, si nuestro Dios no lo hace así. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, ¿verdad? Él es capaz, Él sí puede. Él me puede conseguir este trabajo, ¿verdad? Él me puede conseguir un esposo o esposa. Él me puede sacar de esa dificultad. Me puede ayudar a seguir adelante en 2020. Pero aún si no lo hace así, aún si no lo hace así, voy a seguir confiando en Él. Voy a continuar en mi fe. Voy a continuar con mi amor por la gente, ¿verdad? Voy a servir a la gente, ¿verdad? Voy a continuar con mi amor con Cristo Jesús, ¿verdad? Aún si no lo hace así. Aún si no me responde como me hubiera gustado, ¿verdad? Aún si no toma más tiempo para responder. Aún si no lo puedo sentir ahorita. No me puedes tener enemigo, no me puedes tener enemigo. A las drogas decimos no me puedes tener, a la adicción decimos no me puedes tener, a la vergüenza decimos no me puedes tener, a los fracasos decimos no me puedes tener. Entonces el rey ya sobrepasa el nivel de estar furioso, ¿verdad? Y está listo para explotar. Manda a sus soldados a aumentar la calentura del horno. La escritura dice que los tres hombres estaban firmemente atados y cayeron en el horno ardiente. Y de repente el rey puso de pie y dice, pues miren, fíjate que hay más que tres hombres allí. Hay más que tres hombres allí. Ahora hay cuatro. Ahora hay cuatro, mesa para cuatro. Miren, miren, amigos, miren, ahora hay cuatro. Ahora hay cuatro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Iglesia, quiero que sepan que hay alguien en el fuego contigo. Hay alguien en el fuego contigo. Quizás te sientes olvidado, pero Él todavía te está guiando. Te está guiando a través del fuego, ¿verdad? Cuando el rey mira a lo que está pasando en el horno, ve que hay cuatro personas adentro y están caminando entre las llamas. Sí, se cayeron en el horno. Pero se levantaron, no después del fuego, sino que en medio del fuego, ¿verdad? Se levantaron en medio del fuego, no después, pero en medio del fuego se levantaron. Algunos de nosotros necesitamos levantarnos de nuevo, aunque estamos en medio del fuego, ¿verdad? En medio del 2020, en medio de problemas financieros, en medio de problemas sin trabajo, ¿verdad? Con nuestra familia y de ofensas, porque todavía nos encontramos en medio de las llamas, porque no estamos en el fuego solos. No espera
hasta que todo se termine para pararse de nuevo. Puedes pararte ahorita, pararte ahorita, puedes mantenerse firmes ahorita. El rey dijo que la cuarta persona parecía como el Hijo de Dios. Algo que estuvo pasando en ese fuego era algo especial, algo sobrenatural. Quiero que entiendas algo para que no lo llevamos como algo normal o casual aquí en esta iglesia. Lo que está sucediendo aquí es sobrenatural. Lo que Dios está haciendo en esta comunidad, en esta familia, en esta iglesia, entre los creyentes en esta temporada de 2020 es sobrenatural. Es imposible que una iglesia que tiene tantas razas diferentes, diferentes perspectivas políticas, diferentes colores de piel, diferentes idiomas, diferentes mentalidades, procesos de pensamiento, historias. Es imposible que una iglesia que está, que es como así, puede permanecer juntos. Puede permanecer juntos, pero servimos a un Dios que está con nosotros en el fuego, ¿verdad? Es un milagro. Esta comunidad es un milagro y estoy agradecido ser parte. Gracias a cada uno de ustedes por ser un puente, por conectar la gente uno al otro, por proteger la unidad aquí en esta comunidad y por mostrar el mundo cómo es en el reino del cielo. Cómo es en el reino del cielo. Él no nos deja ni nos abandona y Él está haciendo milagros hoy. Nuestro Dios todavía hace milagros en 2020, ¿verdad? Quiero que continuemos a ser una iglesia que se mantiene firme. Él está haciendo algo nuevo. Él te ama. Él nunca va a abandonarte cuando cruces las aguas. Él está contigo. Cuando cruces los ríos, Él está contigo. Cuando camines por el fuego, Él está contigo. Por favor, baja sus rostros. Cierra sus ojos en este momento. Quiero hablar directamente a ti. Porque hay personas aquí escuchando y quizás nunca te has dado tu vida a Él. Nunca has dado tu vida a Cristo Jesús, pero en este momento quieres hacerlo, quieres hacerlo, quieres aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador, ¿verdad? Como tu Dios, y quieres seguir a Él por todos tus días. Quiero darte la oportunidad de hacerlo y repetir esta oración conmigo. También, si estás aquí, necesitas rededicar tu vida a Él otra vez, ¿verdad? Y decir: Dios, tú tienes mi todo. Tú tienes todo mi corazón, toda mi vida. No quiero esta parte separada de ti, Padre, pero quiero que tú tienes todo en este momento. Si esta es tu historia, tu situación, por favor, pon tu mano encima de tu corazón y repite esta oración conmigo. Querido Jesús, admito que he cometido errores. Padre, perdóname por mis pecados. Te doy toda mi vida, te doy todo mi corazón. Por favor, dame la gracia para vivir para ti cada día, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Estamos celebrando contigo. Estamos celebrando porque esa decisión es lo más importante en toda tu vida, ¿verdad? Dios está contigo en cualquier lugar que estés. Pero quiero darte los próximos pasos. Quiero decir, tú necesitas una comunidad. Necesitas creyentes alrededor te empujando, ayudándote, apoyándote para crecer y mover más adelante en tu llamado, ¿verdad? Entonces hay opciones para ti. Por favor, únete con nosotros, con nosotros en línea, en Hogar Solancer y en Vecindario Solancer. Llena el formulario, porfa, en este momento. Ustedes pueden asistir a Vía de Crecimiento. Es un como clase que tenemos, que es tu primer paso de ser parte de la familia aquí en Shoreline City. Pero tú necesitas una familia. Entonces, por favor, ven ser parte de todo lo que tenemos en esta temporada y más allá, cuando los campos están abiertos otra vez. No puedo esperar conocerte, pero los amamos un montón. Y en este momento, por favor, ponte de pie, porque vamos a alabar a nuestro Señor una vez más. Gracias por ser parte del día de hoy. Un fuerte abrazo. Esperanza.
los corazones cantará. Grande es Dios. Toda la tierra alabará, los corazones cantará. Grande es Dios. Toda la tierra alabará, los corazones cantará. Grande es Dios. Toda la tierra alabará, los corazones cantará. Grande es Dios. Cuando en mi ser te adoramos a ti y solo a ti es tu anhelo. En mi ser te adoramos. Cielo abierto, inundándome, me restauras en tu gloria, Espíritu Santo. Especial pasar este tiempo con ustedes, familia. Los amamos y nos vemos la próxima.